Las aguas residuales generadas por una población de 200 habitantes, se trata de los estudiantes que habitan las residencias estudiantiles universitarias, están siendo tratadas. Esto se desarrolla en la parte sur del campus universitario a través de una planta piloto de tratamiento y regeneración de efluentes. Para hablar al respecto, estamos con dos ingenieros de la Universidad Nacional de Río Cuarto que desde el año 2000 vienen desarrollando trabajos en este sentido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Ingeniero Raúl Crespi. Buenos días, Paula. Ingeniero Marino Pugliese. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por la invitación para, bueno, poder dar ampliación sobre lo que en particular sugieran. Este es un desarrollo tecnológico que, como decíamos, tiene sus años de trayectoria en la universidad y es interdisciplinario. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Sí, justamente el objetivo es tratar de preservar el medio ambiente, en primer lugar, evitar la contaminación, en este caso de residuos de efluentes cloacales que son generados por esta pequeña población que son estudiantes de la universidad, que habitan en estas residencias estudiantiles y todo lo producido en sus casas, como en cualquier casa de familia, de un ser viviente, de una familia, son entregados y nosotros, al incorporarse en la planta, hemos desarrollado una tecnología de tratamiento para descontaminar, para eliminar todos los gérmenes patógenos y luego reutilizar esa agua, que es lo que realmente interesa. Lo que nosotros hemos propuesto siempre como objetivo desde el primer lugar, desde el primer momento en que esto se instaló, para reutilizarlo y generar dinero de alguna manera, o sea, hacerlo cíclico, reutilizarlo ya sea en agua de riego o en la parte de los fangos o los lodos, en lo que nos compite en este momento, que es la reutilización de los lodos con fines energéticos. Este es un desarrollo experimental. Está siendo llevado a cabo en la universidad, pero ¿ya hay alguna empresa o algún sector de la población que esté llevando adelante esta propuesta que ustedes hacen? Sí y no. El sí, porque a partir de lo que dice Raúl, se trata de un recurso renovable, tratable y reutilizable. Y de la última parte que él mencionaba y es en la cual yo puntualmente participo, es que a través de los lodos se puede producir energía eléctrica. Por eso digo que sí, porque tenemos una experiencia, pero no de estas características, y a nivel mundial hay emprendimiento en lo que hace a producción de electricidad a partir de biogás con recursos renovables. No de este tipo y estas características y no con este proceso integral, porque acá está la integralidad, digamos, de toda la cuestión, y hablando desde el punto de vista conceptual, en un término que cada vez tiene más vigencia y que hace a la sustentabilidad en todos sus aspectos. O sea, la energía es cada vez más necesaria, cada vez estamos más electrificados, al extremo que digo yo que hoy la tecnología la llevamos por el cuerpo, a través del medio de comunicación como es el celular, a través de los micrófonos, estos, claro, que funcionan a batería, sí, sí. O sea, todo es energía. En definitiva, nosotros también en nuestra alimentación estamos consumiendo energía para recuperar y reponerla, que durante el día en nuestras jornadas vamos transformando, porque somos máquinas, humanas, pero máquinas al fin, y esto es lo que a través de este proceso se hace. Es todo un ciclo natural, donde, como lo planteaba ahí, está presentado, se divide en dos partes, en dos componentes físicos, uno lo que es la parte líquida y el otro que llamamos la parte de lodo. Uh-huh. Y lo que sí tiene, yo digo, un presente, no hablo de futuro, porque el futuro es lo que va a suceder y hoy ya está sucediendo y cada vez más, y creo que a nosotros también nos va a llegar la hora, para que esto se empiece a implementar con un criterio de sustentabilidad. O sea, tratamiento hay muchos, pero sustentables cada vez menos. Y lo estamos viendo a través de lo que en general denominamos el cambio climático, que son, no sé si decir malas acciones, pero conductas que dañan el medio ambiente, que es la casa de todos, ¿no? El problema aparece en un lugar, pero repercute en todo el Totalmente, mundo. Totalmente, es así. Raúl, ¿con qué finalidad surge la puesta en marcha de este proyecto? Que tengo entendido, surge en el año 2000, ¿no es cierto? Sí, exactamente, en el año 2000, luego de venir de España, de realizar, comenzar mi tesis doctoral, mi trabajo de doctorando, yo allá compruebo que hay una línea de investigación que es la reutilización de efluentes. Como siempre, los países de Europa y Estados Unidos están
15 años adelantados respecto de nosotros. Son pioneros, son, o propulsores de, sí, de lo nuevo. Sí, sí, allá parecía, era una cosa, bueno, que estaba comenzando en el 2000, que estaba comenzando a la reutilización de fluentes a mostrarse en todos lados. Y bueno, yo eso me pareció muy interesante, tomé esa línea de investigación, hice mi tesis sobre eso y extrapolé la planta de Sevilla, de Carrión de los Céspedes, a lo que es hoy en Río Cuarto, donde acá, evidentemente, en el 2000, 2003, era una cosa que todo el mundo se... todas las autoridades, inclusive la universidad, se resistieron en principio a que trayera esto acá, a Río Cuarto, porque era una novedad en realidad, y yo sabía que esto ya funcionaba en otras partes del mundo. Así que, bueno, desde ahí... Desde ese momento ha crecido enormemente este proyecto. Exactamente, y cada vez se va puliendo un poquito mejor, y ahora estamos a esta instancia, justamente, donde ya hemos, diríamos, aceitado, por decirlo de alguna manera, toda la parte de tratamiento y reutilización, y ahora estamos en la parte fina, diríamos así, que es en el procesamiento a nivel de laboratorio, como se está requiriendo a nivel mundial. Las investigaciones se hacen en mini, en pequeño, cada vez en pequeña escala, para luego extrapolarse a nivel medio y luego a la industria, que son en definitiva los destinatarios y los que en definitiva viven de esto en la generación de dinero. Pero nosotros en principio tenemos que investigar a nivel de universidad, a nivel de laboratorio, como se está mostrando en este momento, con este sistema que hemos inventado, que hemos diseñado, de mini biodigestión. Ya no es una digestión como hacíamos durante 12 o 13 años a nivel piloto, en la planta, sino que ahora estamos llevando eso, como lo sugiere a nivel mundial las investigaciones, a nivel de laboratorio. Claro. Ese nivel de laboratorio permite realizar mucho más, acotar todas las variables, controlar las variables, trabajar en una faceta mucho más definida, con mayores repeticiones, con mayor validación estadística, y luego esos resultados se van a extrapolar, eso que vamos... controlando, definiendo temperatura, agitación, una serie de variables del ambiente, las pasamos a controlarlas en laboratorio, las vamos a validar a nivel de planta piloto y ahí sí lo vamos a extrapolar al medio, como aquí, por ejemplo, existe la planta de BioCrops, que se conoce como bioeléctrica, sí, sí, que es una planta de producción de biogás que está en Río Cuarto y que puede ser, en este caso, es una planta grande. Ellos no pueden probar todas las variables que nosotros sí podemos probar a nivel de laboratorio con todos los ajustes que podemos hacerlo. Y entonces sí, transferirle, por ejemplo, a ellos o a otra empresa destinataria en la parte comercial, en la parte industrial, transferirle los resultados que hemos obtenido a nivel de laboratorio y que realmente son ajustados estadísticamente. Brevemente, ¿qué es un biodigestor? Brevemente, es el estómago humano reproducido tecnológicamente. Sí, porque uno habla de digestión y piensa en el cuerpo humano. Es que somos naturalmente, entre la tecnología con la cual estamos conformados, el corazón decimos que es una bomba, las venas son los conductos, el estómago es el aparato digestivo que hace todo el proceso, entre los cuales, y tratando de ser elegante, también producimos biogás. Es un fenómeno totalmente natural, totalmente amigable con el medio ambiente, y eso hacerlo tecnológicamente significa simplemente reproducir un espacio donde las bacterias, digamos que son los seres vivos que hacen al proceso, estén en las mejores condiciones de todo tipo, entre ellas hay una que es un requisito, digamos así, desde el punto de vista procesal y operativo, que es un ambiente totalmente anaeróbico, a diferencia de los otros, como son las lagunas, que es aeróbico, y después darle condiciones, y como nosotros, climatización, uniformidad en la comida, un buen régimen alimentario, y esto es lo que recién se refería Raúl, de poder reproducirlo a velocidad y en cantidad en escala, primero porque es mucho más seguro, es mucho más eficiente y no se corre, los riesgos son mínimos. Querer hacer esto, o en el biodigestor que tenemos nosotros a escala piloto, o querer hacerlo en la planta esta que tenemos acá en la localidad de Río Cuarto, aparte de los riesgos, son procesos a escala que mueven volúmenes muy grandes y todo lo demás. Acá hacemos todo en tamaño reducido, las bacterias son las todo mismas. Todo en tamaño pequeño. Exacto. Así como tenemos esa pequeña comunidad, claro, de estudiantes que nos abastecen de la materia prima, porque el afluente es una materia prima, es un recurso totalmente manejable dentro de un proceso natural industrial de transformación, porque la naturaleza es una industria perfecta, digo yo, a diferencia de lo exacto que claro, pretendemos ser los humanos, y eso es un biodigestor. En definitiva, bien, es una reproducción tecnológica del estómago humano, ¿no?
Bien, muchísimas gracias a ambos por este aporte. Por favor. Los comprometemos, ¿sí? Sí, pero en lo quiero sucesivo que un segundo, que, un segundo. Para un que segundo, se acerquen porque otra vez. Sí. Raúl muy bien, y yo de mi parte trato de hacerlo también, habla del componente energético de este proceso de la biodigestión. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que lo que queda después de ese proceso es un bioabono, como se dice ahora, un biofertilizante, bueno, de condiciones que yo no estoy a la altura de los acontecimientos para hablar, pero que gente de las pasantías están experimentando con ello como un abono natural con todas las ventajas y beneficios que eso tiene. Nada bueno, más. A futuro vamos a hablar sí. de eso entonces, bien, a sí, profundizar. Sí. Muchas gracias. Gracias, ¿sí? Gracias a ustedes por el espacio y por darle difusión, gracias. Que también es lo que necesita este tipo de cosas. Gracias. Gracias. Gracias.